¿Cómo están? Buenas noches, ya estamos aquí en Tarot Esoterismo. Esoterismo y Tarot, señor Lobo, bien contentos aquí con mucho trabajo el día de hoy por aquí en casita. Bendito sea Dios, un poquito malo de la garganta, pero aquí andamos. Me tocó hacer unas cosas allá en Saltillo, Coahuila. Purificaciones, señor Lobo, de panteón. Fuimos a un panteón, pero me quedé sorprendido, Adri. Nunca me había tocado sacar de una lápida un trabajo doble para la misma persona. Pues así ha de estar la otra persona bien saturada de energía negativa, señor. Y la persona que lo hizo con tanta hazaña, doble trabajo, pues es alguien que definitivamente quiere que se muera esa persona. Fíjate, se hizo la purificación, se sacaron los trabajos, se juntaron, se puso lo que viene siendo sal para la protección de ellos y un otro tipo de cosas y se prendió. ¿Se hizo primero que se sacó y luego se liberó el trabajo? Primero se sacó los trabajos, se liberaron, se pusieron para en un área segura para quemarlos. Se puso sal de grano para protección de las personas que estaban ahí atrapadas. Y luego después se usó lo que viene siendo un sumerio especial para arrasar todo lo que viene siendo. Deshacedor. Sí. San deshacedor. Claro. Y y también lo quemamos, porque mucha gente decía que por qué no los quemamos ni nada. A veces nos hacemos fuera de cámaras y todo, pero ahorita ya hicimos las oraciones, lo que viene siendo, para liberar de las cosas que estaban ahí. Pero nunca, al frente de lo que tengo de investigador y lo que siendo esotérico, nunca me había tocado un trabajo doble. Para la misma persona. Y Habla de la cantidad de energía que se estaba manejando en el mismo lugar. Para esa persona, o sea. En el mismo lugar. Pues la que lo hizo ya se fregó. ¿Sí tiene datos de la persona que le hicieron el trabajo, señor? Sí, Se van a presentar aquí los datos. Ahí están las fotos y todo. Para que se ponga bien abusada esa señora y vaya a purificación o algo, porque de seguro que va a necesitar hacerse una depuración de energía. Y la persona que hizo el trabajo, pues ahora sí que ya cayó. Ahí estuvieron ahí. ¿Qué le va a pasar a esa señora que hizo ese trabajo? ¿A esa persona qué le va a pasar, señor Lobo? Pues todo lo que hizo, todas las cosas negativas se le va a regresar. Y yo creo que ahí andan cerca porque no se quieren acercar allá a la casa y ahí les tengo de guardias afuera. Sí, pues están bien, estamos bien protegidos, así que no nos preocupe el hecho de estar sacando trabajos de panteones, porque pues gracias a Dios tenemos ese maravilloso don y estamos bien protegidos. O sea, pues donde nos quieran atacar, un ataque de hecho esta semana, señor, para una servidora, sí. Pero sí sabe cómo les fue, ¿verdad? Ah, sí, así es. Lamentablemente son gente que no saben lo que no tenemos. No tienen idea, ni idea. Tienen ni siquiera idea de la capacidad o del don tan grande que estamos bendecidos y pues gracias a Dios. Se lo voy a decir así, simple y sencillo. Si mi mandato de arriba, mi Padre Dios, es hacer el bien, también sé hacer el mal. Nada más que no me avienten piedras, porque desabiendo una más grande iba a ser peor después. Así es, señor. Pues siempre le he dicho, bien bendecidotas con tanto trabajo. Y pues la persona esa que pasó ahí a poner el gorro con una persona, se metió ahí en varias cosas, pues ya sabe cómo le fue. Sígale haciendo cosas y a la otra le va a ir peor. Ahora sí, me quería ver enojada, señor. Yo soy muy tranquilo, usted lo sabe, pero cuando me hacen enojar, oye, soy una... Pero yo me quedé sorprendido porque nunca te había visto así en el tiempo que tenemos de conocer. Tranquila, yo soy siempre muy atento, pero cuando me hacen enojar, es como una fuerza bien, así bien de adentro, así bien perrucha, ¿verdad? Le hablé por teléfono para decirle qué es lo que pasaba y me quedé mudo en realidad porque como estaba bien molesta, pero es por esa persona, lamentablemente... Pues no vale la pena en realidad desgastar. La verdad no es desgastante, pero tampoco vamos a dejar ahora sí que se cuelguen de nosotros, porque después empiezan las energías ahí a nosotros afectarnos un poquito, pero pues ya estando bien depuradas y pues gracias a Dios bien bendecidas, pues ahí están, se van a fregar y se van a topar un ratito. Ya comenzaron las llamadas, ahorita se van a saturar. Empiezan a mandar sus nombres completos, la fecha de nacimiento para empezar a canalizar por ahí sus energías, nombre completo, fecha de nacimiento y la pregunta concreta para no tardarnos tanto. No me gusta preguntar siempre a mí, señor. A mí me gusta decir, pero a dar cuenta que por el tiempo nosotros tenemos que enfocarnos en lo que la necesidad de las personas para saber qué es lo que ellos ocupan y cómo los vamos a poder descifrar su lectura. Así es. Con las personas que están aquí en el canal, que compartan, por favor, compartan. Si me pueden pasar el otro micro porque me están diciendo que me oigo mal. Sí, oigo mal, señor Lobo. Me oigo mal. Un bozarrón que tiene, no creo. Se me hace que... Aquí tenemos otro micrófono. A ver, acá está. A ver, ¿cómo me oye? A ver. Probando. 5-4. Ya. A ver si me escuchan bien ahí.
Tenemos una llamada al aire. Compartan, por favor, compartan. Traigo. Empiecen a compartirla aquí en Antena 10. Compartan, compartan. Vamos 53, vamos a hacerlo doble y vamos a hacer las lecturas también. Vamos a presentar lo que viene siendo las imágenes. Oiga, señor Lobo, bien contento, señor Lobo, porque cada día más personas nos están viendo y nos están mandando mensajitos ahí a través de inbox a un servidor y a usted. Cada ratito manda y manda mensajito y eso es muy gratificante. Quiere decir que estamos haciendo nuestro trabajo bien, señor. Sí, así es. Y gracias a toda la gente que fue ahora, fueron ahora a visitarnos, que venían de, que los habían visto por Antena 10 y todo, y les agradezco bastante. Va creciendo más la familia también de Antena 10 y vamos a poner más en alto ahorita esto. Y agradeciendo primeramente a ustedes de corazón que los tienen confianza para ir y para que vean que esto es verdad, que no cómo trabajamos y todo. Ahora me tocó el evento de una purificación de un niño. Me hubieras visto cómo salió y todo y cómo qué fue, y le empecé a decir. Y sin decirme nada la señora, o sea, yo le dije todo y ya me dijo que sí era todo cierto. Cristi se llama la muchacha. Si puede escribir por ahí ella. ¿Sí es Cristi? Sí, parece que sí. Creo que sí. Para que escriba por ahí el testimonio y nos dé, pues ahora sí que prueba de lo que nosotros estamos diciendo, que no es. Yo había tenido la oportunidad de atenderle el viernes y yo la canalicé para el día martes, que había un poco más de energía a favor para poder empezar a canalizar esa. Pues ese niño que traía por ahí problemas de no dormir en la noche y traía mucha ansiedad. Y pues mucha gente, la personita esa, volvemos otra vez al tema, yo sé que le estamos dando mucha importancia, pero lamentablemente esa personita no sabe la comunicación que hay de compañerismo, sí, y de respeto. Con eso les digo todo. Así, sí, siempre es sencillo. No los conocemos de ahorita, hay respeto y hay cariño y hay admiración con los dos como trabajamos. Y y que Dios te bendiga y que sigas adelante haciendo tu mugrero. Haciendo tu mugrero y desbaratando cosas que, bueno, que en tu perra vida vas a poder hacer. Oh, sí. Bueno, vamos con la primera imagen ahorita, a ver, cabina. Vamos a empezar con la lectura ahorita después de las imágenes. Sí. Mira, esa es la imagen, es en el Panteón Dolores de Saltillo. Ahí se encontró lo que viene siendo ahí se encontraron tres trabajos. Ahí ya lo localicé y todo. Ahí ya se dieron cuenta hasta dónde meto la mano y todo para sacar el trabajo. Son lápidas bien bajitas, Me preguntaba Walter que cómo le hacemos para saber dónde hay trabajo. De ir en el panteón, que es un panteón grande, que hay bastantes energías por todos lados. ¿Cómo le hacemos nosotros para detectar cuando hay un trabajo en cierto punto? Es como si trajéramos un radar en las manos, señor. Yo le platicaba en la entrevista que me hizo el señor Walter, que es como si trajéramos un radar, porque nosotros podemos pasar por todo el panteón. Cuando pasamos por una tumba donde hay energía, nosotros empezamos a sentir esa sensación de nuestro cuerpo y ese zumbido en los oídos, que es un indicador para nosotros que ahí por ahí cerca se encuentra alojada alguna energía. Y es por eso que nos damos cuenta inmediatamente cuando hay un trabajo ahí por ahí enterrado. Vamos, nos asomamos a la tumba o por ahí cerquita de la tumba, que en veces están enterrados a simple vista, nada más así, tapados con poquita tierra, y nosotros casi los palpamos inmediatamente, porque pues gracias a Dios somos bien bendecidos con ese don maravilloso. Pues ahí empezamos a sacar ya el primero, Adriana. Fueron tres trabajos ahí mismo. Ahí ya sacamos el primero. Ahí ya lo estamos checando y todo, porque ahí adentro había un jarro que no sabíamos cómo lo habían metido, pero ya lo levantamos, lo que viene siendo la parte de la lápida y todo, entre varios, y ya sacamos lo que viene siendo el jarro, que era un trabajo pesadísimo, negro, que sí me costó algo de energía ahí. Un poquito de energía solamente, señor, hasta ahí gastó mucha energía. Son dos trabajos, uno está el de negro, es el de la izquierda, de la pantalla del lado izquierdo, ese es un trabajo negro, el otro está tapado con cinta canela. Que sí, viene siendo para que cuando ella va y se checa alguna parte o con una persona, ella le van a decir que no tiene nada, porque el trabajo se hace tapado, así le llamamos nosotros, tapado. Este panteón está allá en el que viene siendo en Saltillo, y estábamos a una temperatura de 8 grados, y agradeciendo a nuestros amigos de allá de Saltillo, Arturo, Adamaris, y gracias por acompañarnos. Y
Si podemos dar otra foto, cabina, por favor. Pues seguimos aquí con lo que vean, para que vean cómo están y cómo se trabaja. Aunque tenga este don, yo tengo que cubrirme las manos por los aceites, por los químicos que se manejan ahí. Que hay. Y te voy a decir, uno de esos botes era un amarre. Me imagino que está del lado izquierdo, el que está tapado con plástico. Era un amarre y no vas a creer lo que tenía. Eran orines de la persona, tenía canela y tenía los fetiches y tenía la foto. ¿Pudieron rescatar la fotografía, señor? Se quemó todo se quemó, lo que tiene que hacerse, el ritual para liberación y todo lo que salió ahí. ¿Otro? Ya empezamos a abrir ahí lo que viene siendo los trabajos. Si le puede dar zoom, cabina. Por favor. Ahí es lo que viene siendo el primer trabajo que lo empezamos a destapar. Es algo impresionante porque son diferentes los trabajos. Son trabajos, trabajan diferente las gentes y todo. Ahí si lo están viendo, ya empezó lo que viene siendo, pues era la canela, eran orines de la persona, eran los fetiches, era la foto. Ya tenía tiempo ese trabajo porque la foto ya no se miraba, pero se liberó. ¿Podemos ir a la otra? Pues eso viene siendo de lo mismo, donde está viendo el trabajo y todo. Aquí todavía no me daba cuenta en realidad del trabajo más grande y más pesado que fue un trabajo negro, que estaba muy escondido, nomás que me asomé y chequé bien y ya vi lo que viene siendo, lo que vi es el jarro. Vamos a ir a otra foto, por favor. Pues aquí ya se está deshaciendo lo que viene siendo el amarre. Ahí venían los fetiches, el pedazo de canela, no sé si lo ven, si le pueden dar zoom, por favor. Era un olor muy fuerte porque lo primero que se dio, pues viene siendo por orines de la persona. Esta trabajo lo hizo una mujer porque tenía los fetiches, tenía en el alfiler en la cabeza del hombre y en la parte del hombre, Adriana. Yo creo que porque no quiere que esté con otra persona, sexualmente hablando, y para que la traiga siempre en su cabeza. Ese es el significado de los alfileres y el modo donde, la posición donde estaban y la parte donde se encontraban los alfileres. Si están dando cuenta lo que viene siendo ahí la canela, y estaba amarrado con, no sé por qué lo amarraron con hilo verde, pero pues ellos lo amarraron. Debió de ser con hilo rojo, eso está mal hecho. Y aquí pues siempre les he dicho, cuando quieren hacer un amarre, un endulzamiento, nunca van en panteones, siempre hay que tenerlos ahí en la casa, compren una maceta y sin espinas. Sí, tienen que estar en algo que no tenga espinas también, señor. Algo que esté alegre, después el trabajo se revierte. Sí, se pone después bien triste y todo. Entonces aquí sí les recomendamos que cuando vayan a hacer algo, o que vayan con una persona y que les diga, vamos a ir a enterrarlo al panteón, el trabajo del amarre, el amor, eso, lo otro, no, porque no va a proceder. Porque es lo que viene siendo mucha tristeza. Entonces, perdón, yo les recomiendo que cuando vayan a hacer un amarre, mejor agárrenlo y vayan a entierren ahí en su casa, en su jardín, en su maceta, compren una maceta sin espinas y ahí viene mejor el fruto y todo. ¿Podemos ir a otra foto? Siempre y cuando haya energía de ambas personas, porque cuando no hay energía, pues no va a prender nada, sino así le pongan todas las veladoras y toda la miel que se puedan gastar. Pues si no hay energía entre ambas personas, pues no va a haber no va a haber trabajo que les salga bien. Sí, aquí estamos ya desamarrando lo que viene siendo. Sí, batallé un poquito, tenía por los alfileres, estaban bien enredados y pues estaban desamarrando bien lo que viene siendo los fetiches. Ya tenía el otro trabajo ahí preparado también para quitarlo. ¿Podemos ir a otra foto, por favor? Y ahí seguimos todavía desamarrando, pues le metieron como 4 metros de hilo verde. Así lo querían ver bien amarrado. Bien amarrado. Pero lo que más, a ver si se ve ahorita, cuando le quité los alfileres, lo que viene siendo la parte del hombre y lo que viene siendo la cabeza también de él, donde... Señor, por eso muchas de las veces las personas no tienen erecciones, porque es por lo mismo, porque les empiezan a hacer ese tipo de trabajos y pues es la verdad, ya después ya no hay... Ahora sí que ya no pronuncian. Pues no, pero pues aquí está mal lo que están haciendo, no debe ser así. ¿Podemos ir a otra foto, por favor? Pues seguimos todavía... ahí estuve
quitando lo que viene siendo, desamarrando todo lo que viene siendo ese tipo de trabajo. Ese fue un amarre que hicieron para una persona. Aquí lo hizo una mujer. Lo hizo para que estuviera pensando más en él y que no tuviera otra pareja, otra sexualmente, otra relación. ¿Podemos ir a otra, por favor? Pues ahí ya, ahí seguimos todavía. Ahí seguimos y todo, pues que estamos desamarrando lo que viene siendo el trabajo. Vamos paso señor, por paso. ¿Cómo le tocó desamarrar el pene de ese hombre? Pues sí, quitarle el alfiler. Okay. Quitarle el alfiler. Y espero que esté bien ahorita. ¿Qué le hizo, la circuncisión o qué, señor? No, nomás le quité el alfiler y todo. Vamos a ir a otra foto, por favor. Pues ahí está, mira, ahí están ya todo desamarrado para que vayan, para que vean y todo. Ese líquido que está ahí, eran orines de la persona y con canela. Tenía un olor fétido y la foto estaba ya deshecha, ya tenía tiempo ese trabajo. ¿Cómo ves, Adriana? Pues muy mal que hayan hecho ese amarre en panteón, porque como lo vuelvo a repetir, los trabajos de amarre no se hacen en panteón. Tampoco, es donde tengo entendido, se ponen con orines, señor, porque los orines es para separación. Ahí lo que debió haber sido en vez de orines sería pura miel. Es miel porque es un amarre, es un endulzamiento. Tiene que ir en una maceta y no puede ir en un panteón el amarre. Cualquier amarre que sea no puede ir en panteón. Saludos a la señora Mati Moreno, que se encuentra por allá en Houston, Texas. Un saludo para ella y bendito Dios, pues todo le salió bien y se fue sin problema y pasó sin problema. Y como se lo dijimos aquí, aquí lo veo. Aquí lo veo, bien. Aquí va a ser bien. Saludos para ella. Para Mati Moreno, saludotes. Ya. Oye, el domingo cumplió años nuestro productor de aquí de Antena. ¡Ay, el señor Antena, Walter! ¡Cumplió años! ¿Cuántos cumplió? Muchos. Dice que muchos. Cumplió todos, dice. Cuarenta sí. Y tantos, dice cuarenta y todos. Vamos a un pequeño corte y ahorita regresamos, seguimos todavía mostrando las fotos para que vean qué tipo de trabajo es diferente al trabajo que hay aquí en Monterrey, en parte de un pueblo también es muy diferente, trabajan diferentes y en otra parte de otra ciudad son diferentes. Vamos a un pequeño corte y ahorita regresamos aquí a Tarot. Y esoterismo. Y Tarot. No le cambie. Cabina, dice tiempo prevenido. Para que vean, dice tiempo prevenidos. ¿Cómo está eso? Al aire. Sí, agradeciendo a todas las personas que están haciendo las llamadas, los mensajes también y todo.
Y mil disculpas, ando bien malo de la garganta, si se oye medio raro. ¡Es una pastilla, señor Lobo! Si se oye medio raro, es que estoy... estoy está viendo mal el señor Lobo el día de hoy, ¿eh? Ando bien malo, bien malo. Pero, pero el sábado toda la noche en Saltillo. Pues por eso se resfrió, señor, agarró mucha frialdad. No, sí. Bueno, seguimos con más fotos, ahorita vamos a comenzar. Con la lectura. No se les olvide estar mandando su nombre completo, su fecha de nacimiento y el número de aquí para hablar en vivo es el 2719-6991 para que empiecen ahí a marcar. O el 812-85-89023. Los de cabina ya están preparados. 2719-6991. 2719-6991 es el número de aquí del canal totalmente en vivo. Podemos ir con otra foto, por favor. Pues ahí ya estoy dando las indicaciones sobre el trabajo que se había encontrado y todo. Ahí ya se está abriendo el otro, lo que viene siendo el otro trabajo. Ahorita van a ver lo que salió. Ya se está tirando el líquido. El líquido pues son cosas que viene siendo como aceite destructor. Y había ese trabajo tenía tierra de panteón, Adriana. Tenía tierra de panteón. Entonces, si es un amarre, no puede tener tierra de panteón un amarre. El otro trabajo estaba ahí. Ese más bien es un destierro. ¿Podemos ir el otro, por favor, otra foto? Ahí ya se está preparando el lugar para purificar lo que viene siendo el material de lo que se sacó, el trabajo, para quemarlos y lo que viene siendo... Ahí lo... se empieza a hacer la purificación. Se está acomodando ahí las cosas. Ok. Para ahí está la liberación. Ahí está el fetiche, ¿verdad? Si ven... ¿Canela? A su lado izquierdo del monito rojo... Esos son el otro trabajo que encontramos. Eran dos trabajitos y eran negros. Eran las fotos y tenían alfileres, Adriana. Y estaban enruedados. La canela está bien. Sí. El fetiche está bien. La foto está bien. Lo que no está bien son los orines y el hilo verde. Exactamente. Y el bracito que está aquí como en el monito rojo, como el fetiche, ese es el otro trabajo. Eran dos iguales. Ahí se quemó todo el trabajo porque era imposible desamarrarlos por los alfileres que traía por seguridad de uno. ¿Podemos ir a otra foto? Ahí ya se está poniendo lo que viene siendo la sal para protección y todo. Ahí ya se está echando el alcohol para que vean. Ahorita ya se está haciendo... mire, quiero que se fijen esa foto, la cara que se hace. No, dale para atrás. Ahí está. Ahí se hace una cara. Donde está a la altura de la cabeza del fetiche. Hazle zoom a la orilla del lado izquierdo. Derecho, perdón. No lo ves, bueno. Al papel. Dale zoom al papel. Dale otra foto. Dale otra foto, por favor. Ahí está también. Y ahí vieron otra cara. En el mero centro. ¿Lo ves? Sí, acá en cabina se están peleando porque dicen que no lo vean y aquí lo estamos viendo bien claro. ¿Podemos hacer otro, por favor, otra foto? Ahí ya se está quemando lo que viene siendo los dos trabajos que se encontraron. Entonces vamos a irnos a la foto donde está lo del caso para que vean la magnitud de la maldad que lo hicieron el trabajo. Ahí se sigue quemando, ya está pues desgastando todo lo que viene siendo el trabajo. Y pues ahí seguimos todavía. Aquí se estaba checando que se estuviera quemando bien y todo. Los rostros que están saliendo, las figuras. Donde... Las letras, señor. Exactamente. Ahí estoy viendo una S. Puede ser de la persona que los hizo o la persona que pagó para hacerlos. Vamos a ir a otro, por favor. Ahí está otra cara. Dos caras ahí. Sí, a su lado izquierdo y en el centro de lo que viene siendo la... donde se está quemando las cosas. Sí, está marcado. Pues ahí está lo que viene siendo el otro trabajo. Fíjense en el tamaño que está y todo. Ya se había levantado parte de la lápida que estaba ahí. Nosotros dijimos que cómo le habían metido. Pues
Qué triste que estén abiertas, repente que le pueden meter ahí cualquier cosa y todo. Si le podemos dar otra foto. Ahí comenzamos ya lo que viene siendo a desarmar ese trabajo. Es un jarro. Y ahorita van a ver lo que tenía adentro. Ahí tenía todo eso. Tenía sal negra, tenía tierra de panteón. ¿Esas son santísimas muertes, señor? No, son fetiches negros. Lo que fue muy triste porque era para una pareja. Sal negra, dice ahí. Sí, sal negra. Era para salarlos. Ahí lo que se hizo, Adriana, fue que se agarró el caso, se quebró para que se rompiera toda la energía que se había quedado ahí. ¿Para quién eres el trabajo? ¿No hay un nombre? Ahorita parece que sí salen las fotos. Mira. Ahí está la fotografía. Esos son los fetiches. Es un trabajo negro. La energía se queda ahí en lo que viene siendo en el caso. Y lo que viene siendo las fotos. La magnitud del trabajo sí estuvo fuerte. Me puse un poco mal ahí, pero sí salió todo bien. La reacción de mi guía espiritual y que fue lo que me hizo la protección para seguir adelante. ¿Podemos ir a otra foto, por favor? Pues ahí ya se está quemando, de repente yo estoy quemando lo que viene siendo los fetiches. No, todo se quemó. Todo se quemó. Ahí. No, la otra que vaya y saque el trabajo, yo voy a enseñar la foto así directamente a la cámara. No, pero sí, ahorita vas a ver. Dale otro, por favor. Ahí se sigue quemando ya. Las figuras que se hacen. La figura que está allá en la orilla. Son cosas que lamentablemente. Lamentablemente se ve mal y todo, las figuras. Hay gente que dice, no, son puras mentiras. Bueno, esto es lo que se hace. Se distorsiona muchas de las veces, pero la energía existe y ahí está presente. Esto es lo que se hace después de lo que se saque, lo que viene siendo los trabajos y todo. Pero ahorita ya se está haciendo en vivo, se hace la oración y todo. Y cuando son trabajos pesadísimos, pues más fuerte hay que hacer las oraciones. ¿Podemos ir a otra foto, por favor? Pues seguimos ahí viendo la foto, cómo se está quemando, las figuras que se hacen. Por la gente que va viendo cómo ir a la cara, ahí está una cara, arriba y abajo. Ahí está la cara de la persona, de una mujer o de un animal. Pues hay que checar bien esas fotos y todo. Vamos a ir a otra foto, por favor. Pues ahí sí ya se sigue quemando. Se deshizo todo el trabajo. La persona que lo hizo tiene que ir a checar a ver cómo está. Va a ver que se lo quemamos y todo. Ahí te encargo al rato. Ahí te encargo los ataques de la otra semana, no nos van a dejar parar. Ahí ya sigue todo. Entonces, las figuras, ¿están viendo las figuras que están ahí adentro? Pues son caras que lamentablemente uno se da cuenta. Mire, ese es otro tipo de fetiche. Órale, ese está más pesado. Son negros. Sí. Ese es santería. Es otro tipo de fetiche. No se agarró, no se hizo nada ni nada. Aquí nomás lo que se hizo fue rociar lo que viene siendo la sal, los polvos. Y se prendió con alcohol, ahí mismo se quemó. Pero chillaba y brincaba. Bien y bonito. ¿Le podemos dar cabina? Ahora sí, está bien intenso eso. Eso estaba en orilla, estaba en orilla de una lápida viejísima. Ahí los dejaron. Eso es una cara también. ¿Ese trabajó en energía negra, señor? Sí. Está bien marcada la energía. Ahí sí. Ahí sí puedo percibirla perfectamente y se ve un perfil ahí bien feo. Las figuras que se hacen cuando se están quemando, de repente. Ahí está, un señor grande. Bigotes. La cara de alguien ahí muy malo. Es como cuernos. Ahí sigue todavía quemándose. Se batalló un poquito para quemar esto, ¿eh? Este sí se batalló un poquito. Por la energía que se está manejando ahí, es trabajo negro, santería. Mira lo que se fue. Mira, sí, se formó un gato. Ahí yo creo que sí lo ve cabina porque me va a decir, no lo veo. Es un gatito. Un gatito. Exactamente. Seguimos. Mira, aquí vamos a llegar. Es el que está a tu lado izquierdo. Es un trabajo que lo encontramos afuera. Y vamos a llegar donde estaba, sacamos ahí 6 trabajos en esa misma lápida. Y yo sé de quién va a dejar esos trabajos ahí. Yo sé de quién es. Y me dio tanto gusto deshacerlos. A mí más. ¿Podemos dar el otro, por favor? No importa que se enojen. Nosotros vamos a seguir sacando los trabajos.
Pésele que le pese. Vamos dele, a seguir ayudando otro, a la gente. Dale otro, por favor. Mira, ahí ya se ya llevo dos trabajos. El de papel aluminio es uno, el del otro de chile es otro y el que está atrás, atrás es otro, otro. Pero aquí está un trapo negro ahí envuelto. Eran puros trapitos envueltos. ¿En forma de fetiche o eran solos esos? No, no, estaban envueltos y todo. No los quise abrir ni nada porque tenían un chorro de alfileres, así los así se quemaron. ¿Puedes dar para el otro, por favor? Mira lo que te estaba diciendo ahorita. Lo que viene siendo las figuras que saqué del bote. Y son trabajos pues pesadísimos, son trabajos negros. ¿Podemos ir a otro, por favor? Mira. Ahí está la foto. Esa es una de las fotos. Ese es el trabajo doble. ¡Amiga! Checa bien el... Ya ves que andan en todo siempre checando Facebook. Pues para que le dicen a la amiga dónde estaba enterrada. Fíjate que... Luego se localizó a la persona y dijeron que tenía tres face. Y encontré lo que viene siendo la lata de cerveza y un pedazo de velón negro. Entonces querían que la persona esa se hiciera alcohólica o que hiciera algo negativo. O que cuando estuviera tomando que hiciera algo negativo. ¿Podemos hacer otro, por favor? Ahí está la foto para que la vean. Esa energía es de un caballero, señor. Sí, ahí estamos sacando el otro trabajo. Mira, este viene siendo un pantalón, unas mallas. Y ahí dentro venía lo que viene siendo la otra foto de la misma persona con la petición. Ok, ese es un familiar. Sí. El que está haciendo ese trabajo es un familiar. Dale otro, por favor. Ahí se encontró la otra foto. Tuvo la pues de tener una prenda de ella. Es alguien que está cercano a ella. Por el hecho de tener una prenda de ella, es por una familiar, alguien que está cercano a ella, que tiene contacto con ella, es la que está haciendo ese trabajo. Ella muy seguramente se le perdió esa prenda de su casa. ¿Y alguien de la familia? Ajá, ahí está la primera foto. Ahí está la petición con papel estraza que decía su nombre y le decía a todos en malas ¿nombre? Palabras. ¿Nombre? ¿Quién es? De todo, en malas palabras, entonces. ¿Pero el nombre de ella? No, ahorita no lo traigo, me olvidó. Pero mucha gente lo sacó, lo es de Saltillo, mucha gente de Saltillo lo dijo, santo y seña. ¿Podemos ir a otro, por favor, otra foto? Ahí están las fotos. Fueron dos trabajos de la misma persona. Pobre señora, imagino cómo haber estado pasándole estos últimos tiempos con ese dolor de cabeza y ese estado de ánimo y esa ausencia de sueño, 3 de la mañana, ya no dormía. Es muy común que pasen este tipo de eventos en su vida cuando estamos trabajados. Ahí está la petición, ahí está todo, todo eso se quemó. Todo se quemó y ahí, lamentablemente, pues fue la petición y fue algo muy fuerte porque fueron las dos fotos. Y las doble trabajo, si no funcionaba uno iba a funcionar el otro, el hecho era fregar a la señora esta, porque por toda la energía que está manejando, trapo negro y velones negros y lata de tecate y todo. A ver, si lo puede hacer zoom, cabina. Cortés, es mi familiar, no será mi familiar. A ver si... ¿Lisa? ¿Dice Olisa? A ver, ahorita que lo den el zoom. A ver, cabina. Aquí lo veo, ya lo estoy viendo. A ver. Pérez, ¿no? Cortés Pérez. Yo la primera leo Cortés. Adriana Cortés, no puede ser solo para mí. Pero aquí lo que están viendo es una petición para destruir a esa persona. Se sacó y se hizo lo que tiene que hacerse. Se hizo la liberación, se quemó. Y esperemos que es esté Cortés, bien. Cortés Pérez. Sí, pero no, decía cosas pesadísimas. ¿Es Elena o es algo así? Por ahí. ¿Reina? Cortés Pérez Reina. Pues ahí seguimos, ahí están las fotos, ahí está la petición. Ese de papel aluminio es otro trabajo también y todo. Pero son cosas muy, 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 muy tristes que se sacaron en el Panteón de Saltillo. Ahí se está destruyendo ya lo que viene siendo lo demás. ¿Traía tornillos o qué es lo que trae ahí, no, señor? Ese trabajo, bueno, ese traía caracoles. Ajá, son caracoles. Es diferente el trabajo. Ah, ok. Aquí es diferente el trabajo y todo. Y estaba un Cristo, no sé si has visto el que está el Cristo ahí. Y hace un trabajo viejísimos. Pero yo sé quién va a meter los trabajos ahí porque me dijeron y con más gusto decirme los sacaba.
¿Quién es? Díganlo. No, es una persona que me quiere mucho, Dios Saltillo. Que nomás le dije en su mera cara en televisión abierta que es una charlatana. A ver, vamos a otra foto, por favor. Ahí ya se está preparando para quemarse. Ahí sacamos. Qué lástima que ya pasó el 14 de febrero, pero como quiera lo decís. Que era un amarre. Era un amarre. Y este sí. Chihuahua. Sí tuvo su 14 de febrero todavía, señor. Se le acaba de acabar el 20. Pues sí. No como los que me encontré acá en el panteón de Apodaca. El mero 14 los deshicimos. Órale. A ver, dale otra, por favor, Mina. Pues ya ahí están los fetiches. Ese trabajo se los cayó 3 veces. No quería salir. Hasta y muy arraigado que tenía su energía. Que dije, va, como que por mis frijoles sí voy a poder. ¿Por qué, señor? A mí se me hace que quise decir otra palabra, pero no se fue al aire. ¿Podemos ir a otro, por favor? Ahí está la foto. ¿Es un bebé o qué es? No, es la pareja de la mujer. Ah, es que está pelón. Pero fíjate. Perdón, está pelón. Fíjate, aquí estuvo bien raro porque... Pero es un bebé, ¿verdad? Sí. Estuvo bien raro porque las fotos estaban pegadas con plastilina. Plastilina. Es otro tipo de trabajo. De trabajo diferente totalmente. Tenía polvos y todo. Estaba muy bien y todo, pero aquí yo creo que les faltó lo que viene siendo lo dulce, la miel y la canela. ¿No sería chicle, señor? No, era plastilina. ¿Plastilina? Plastilina. Yo nunca había trabajado ni sé de que se trabaje con plastilina, señor. Pero nomás en kinder. Nomás en el kinder, son trabajos de kinder estos, sí. no proceden. Bueno, pero sí, de alguna manera dañan con energía. Ahí están las fotos, sí, es un señor barbudo. Para que le digan. Que los encontramos. Los encontramos y lo desamarramos. Lamentablemente, pues aquí ya se deshizo ese trabajo y todo. Se me hace que fue él el que lo hizo. Pues ahí se está quemando. Vemos otra foto, por favor. Ahí se sigue quemando y todas las figuras que se hacen. Ahí se ven unos ojos bien claros abajo y una nariz. Exactamente. Ojos rojos. Ahí está. Otra vez. Fíjate, en la curva. Ahí se ve como un bebé. No sé si le ves. Ajá. Entre la pared. Lado izquierdo. En la pared, de repente. En el lado izquierdo de la pantalla, ahí está la curva de la lumbre en mero centro. Se ve un bebé, sí se ve. A ver si pueden poner la flechita central ahí, cabina. A ver, yo les digo. En el útero. A ver, ¿se puede? Donde se hace una gota. Se hace una gota ahí en el. A ver, ahí va, a ver si se puede. Ahí cuando quiere la cabina, dice que... A ver, ahí va, ahí para que vean. Para que vean y ustedes ahí hagan zoom en sus celulares o en su computadora. Para que vean de lo que estamos hablando. Ahora sí que la última palabra la tienen ustedes. Ay, se le olvidó la flecha, dice señor. Oye, esa flecha es la que estaba aquí en la esquina, ¿no? Sí, se la trajo, es una señal de tránsito esa. Un poquito más para abajo, cabina. Ay, mero, que se había pasado por dos metros. Ahí está. Bueno, está apuntando derecho a la carita. Esto fue lo que se encontró en Saltillo. Sí, vamos a un pequeño corte, regresamos. Tenemos a una persona que vino por su amuleto, lo vamos a presentar y se lo vamos a entregar ahorita en vivo para que. Y siguen las lecturas. Y seguimos las lecturas. Completo, fecha de nacimiento. Para que hablen por teléfono también al 2719-6991. Y vamos. Llámame. Vamos a un pequeño corte y ahorita regresamos. Ahorita regresamos, tarot esoterismo. Esoterismo y tarot. Hola, soy Gaby, los invito los lunes de 4 a 5 aquí por Antena X para que vayan a ver NH, donde yo presento videos musicales. Los espero. Yo soy Desi. Yo soy Katy Ryan. Yo soy Yuria. Y juntas somos Comadres Regias. Te invitamos a que te tomes un café con nosotras y a platicar de los temas que te interesan. Estilo y moda, alimentación, manualidades, salud natural, fitness y mucho más. Te esperamos todos los viernes de 11 a 12 aquí en Antena X.
Ahora sí, continuamos aquí en tarot y esoterismo. Esoterismo y tarot. Pues ya comenzamos con la primera lectura. Que para María Alfaro, que nació el 9 de enero del 72. Ella pregunta aquí cómo le va a ir en el amor. A ella le puedo decir que trae por ahí una relación frustrada de su pasado, que es muy importante soltar esa energía, ya que esa energía ya no le corresponde. Una letra J me marca aquí y ya no le corresponde en energía. Ella tiene que soltarse. Y no, dice aquí que vendrá otro caballero, que es un caballero que sí la va a ayudar. Me marca una letra M y me marca un caballero en llegada. Dice aquí que ya ha tenido tropiezos y ha tenido energías negativas en su vida. Muy importante una depuración de energía para ti, para que puedas abrir caminos en lo que viene a ser el amor. Y soltar a esa persona de tu pasado, la letra J, es muy importante ya darle carpetazo, porque muchas de las veces nos aferramos a energías que ya no nos corresponden y no podemos avanzar en lo que viene a ser el presente y mucho menos en el futuro. Así es. Oye, Adri, pues vinieron por un amuleto, ¿cómo ves? Nuestro gran amigo. Entonces, que pase nuestro gran amigo para que recibirle, darle el amuleto, ¿sí? Y que nos diga desde dónde viene. Pásale, pásale, pásale. Pásale. Buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, nada, aquí saludándolos, visitándolos. Oye, pues viniste por un amuleto para la abundancia y todo. Ahorita ya se le va a preparar y lo que viene siendo a personalizar. ¿Nos puedes decir de dónde vienes? Vengo de Villajuárez. Vengo desde Villajuárez hasta acá. Aquí cerquitas, aquí a la vuelta. Aquí a dos cuadras caminando llego. Oye, ¿con quién viniste, sabes? Vengo con mi esposa, nomás que es media tímida. Sí, media tímida. Sí. Bueno, pues ya, es nuestro gran amigo, ¿cómo te llamas? Daniel Reyes. Daniel Reyes. Tu fiel seguidor. Sí, ¿verdad? Así es. Ya, no sé si te acuerdes, en Teatro Sara García. Exactamente. Ahí yo me tocó vivir lo paranormal y todo. Exactamente. Cuando la señora se llegó a una posición también que fui, que me bajé del escenario para trabajar con ella. Fue casi lo último, pero sí fue algo un poquito pesado. Oye, Daniel, el amuleto que pidiste, ¿para qué lo pidiste? Lo pedí para trabajo y salud. ¿Trabajo y salud? Así es. Ok, ahorita ya se está preparando y todo. Yo te voy a pedir de favor que una persona allegada a ti o cualquiera que te regale un billete de una iluminación del que ellos quieren y lo vas a meter ahí adentro. Y ese amuleto no vas a permitir que nadie lo agarre, no más que tú. Ni tu esposa, ¿eh? Ni mi esposa. Ni tu esposa, para que veas. Ahí tienes que cuidar ese amuleto bien y todo. Ya cuando tengas el billete, tienes que metérselo ahí, que viene siendo en el morralito, porque ya se va a hacer personalizado. Perfecto. ¿Qué procede, Adri? Su nombre completo, su fecha de nacimiento y es una pequeña petición, un pequeño regalo, lo que sea. Con el micrófono. Es su nombre completo, fecha de nacimiento y es para poder empezar a hacer un decreto para dispositivo para abrir caminos para ti en cuestión trabajo, en cuestión económica, para que de todo empiece a fluir. Dame tu nombre completo y tu fecha de nacimiento. Bueno, mi nombre completo es Daniel Arturo Reyes de León, fecha de nacimiento 19 del 09 del 81. No se vio. Ay, mil disculpas porque siendo bien malo de la garganta, pero aquí estamos presentes. Iba a hablar por teléfono, pero no, dije, no, mejor me vengo al canal y a darle. Pues ya se le va a entregar el que viene siendo el amuleto de Daniel y todo. Ese se guarda en tu bolsa de tu pantalón, en tu bolsa izquierda de preferencia. Y y como te dice el señor Lobo, no dejes que nadie te lo toque, ese es personalizado, le puedes añadir nada más en lo que viene a ser el billete, un dólar o no sé, 50 pesos, 20 pesos, el billete que tú quieras, ahí se le pone adentro. Eso es para que nunca falte el dinero, una moneda en tu bolsa, siempre, nunca te va a faltar un peso. Es para cualquier energía o algo, trae dos cuarzos que son elementales para una buena protección y que es lo que está hecho, es básicamente este amuletito, y trae un perfumito que ya se le roció, si lo huele bonito, se le acaba de rociar el perfume, que es un perfume que también maneja varias energías que son sobre todo de piedra imán para atraer lo que viene a ser lo positivo para ti. Muchísimas gracias y pues confía en ustedes dos, yo sé que lo que hacen lo hacen para bien.
y pues de corazón y de fe yo acudí a ustedes por el amuleto. Vamos, gracias por la confianza. Gracias a ustedes, a los que se inscribieron, los que llegaron aquí por su amuleto, también muchas gracias por confiar en nosotros. Ya saben que nosotros estamos aquí para servirles, para ayudarles y para apoyarles en lo que viene a ser cambio de energía, cambio de trabajo, lo que ustedes tengan a cualquier dificultad. Aquí estamos nosotros, el señor Lobo y una servidora, para poderlos apoyar. Bueno, pues seguimos con la otra lectura. ¿Cómo ves, Adri? Vámonos. Sí, si nos permites tantito, Daniel, por favor. Gracias por venir aquí a Antena 10. Viene siendo la de Marisela Villarreal López. 16 de octubre de 94. Hay problemas con su pareja, la desconfianza. Aquí hay desconfianza, hay bastante desconfianza. Ahorita vamos a empezar ya con las lecturas. Te dije. ¿Verdad que te dije? Le dije, este trabajo, me dijiste, no, es el amor, no. Se puso ahí, pero dijo, trabajo, la primera. ¿Qué te dije? ¿Qué es el trabajo? Le dije, este trabajo, no, es el amor. Pues obviamente le decimos el trabajo, porque tenía un cambio, te dije. Tenía un cambio, tú lo decías, otro cambio. Para que marquen el 2719-6991 2719-6991 o al 80, en vivo, líneas en vivo totalmente. O al 80, márquele. O al 81-28-59-90-23 81-28-58-90-23. Para que le marquen y para hacer las llamadas en vivo y las lecturas en vivo. Aquí es muy importante para ella. Ella tiene lastimadura en su corazón, señor, de un pasado. Uh-huh. Y ella por eso no confía en el presente. Aquí, sin embargo, me marca el sol. Uh-huh. Para ella, ¿qué quiere decir? Que el sol salga al principio de una lectura de cartas. Aquí está la carta del sol. La carta del sol para mí significa que viene triunfo en lo que viene a ser el amor. Aquí, sin embargo, a su lado izquierdo viene corazón destrozado. Ella viene de una ruptura de una pareja. Entonces ella siente que a esta persona no le corresponde, como que hay ahí ciertas dificultades, porque me marca espadas abajo, y me marca así como que él se quiere ir de casa y ella está reteniéndolo. Yo no sé si tú hiciste un amarre o un endulzamiento o algo relacionado con brujería. Es muy importante que yo sepa si tú hiciste algo para decirte cómo puedes quitar esa energía, porque si tú hiciste algo, hay un decreto, ley divina que te corresponde a esa persona, no tienes por qué hacerle algo. No tiene uno por qué estar haciendo un amarre o una retención a una persona cuando no lo requieres, porque empiezas a voltear energías que no te corresponden, empiezas a mover. Entonces por ahí vas a empezar a tener dificultades. En vez de arrimar o de acercar a esa persona a través de un endulzamiento, lo que vas a hacer va a ser que vas a separar a esas personas porque no necesitaban ese amarre, porque es un decreto divino, señor. Así es. Estoy viendo los de cabina que están buscando plumas y más libretas y todo. Mira. Se están peleando por las plumas allá y los lápices y las hojas. Gracias a toda esa linda gente que están hablando y vamos a comenzar con otro ahorita. Dice Yasmín Alejandra Alvarado Alamillo. Ya comenzaron las energías a tirarnos la baraja, las cartas. Hay mil disculpas, ando bien mal de la garganta. Yo sí, se oye medio raro, hay mil disculpas. Fue Luis el que las tiró. Es Yasmín Alejandra Alvarado, 4/24/84. Aquí me está diciendo dos preguntas, vamos a agarrar la de salud. Yo nomás les pido de favor una pregunta concreta para ser más rápido. En lo que viene siendo tu salud, Yasmín, hay que checar bien lo que viene siendo tu matriz. El ovario derecho. Si les enseño lo que me están escribiendo, ¿en dónde? Se van a empezar a reír de veras. Es que aquí quieren ellos
Ellos también quieren su lectura, señor, y ponen los nombres de todos los que están aquí para que les den la lectura, le hagan la lectura a ellos. A Yasmín Alvarado. Ok, Yasmín, muy importante que cheques tu matriz, tu ovario, porque me marca por ahí una pequeña dificultad en el centro, en tu estómago. Me marca para mí, es matriz, puede ser también inclusive intestino. Eso es lo que viene a hacer en tu salud. Me marca por ahí también una pequeña dificultad, en lo que viene a ser en avances de ella en trabajo o algo relacionado con trabajo, con economía, ya que me marcan aquí espadas en oros. Muy importante para ti una depuración de energía. Es muy importante siempre mantener su energía equilibrada, señor. Eso es básico en cualquier persona para poder nosotros tener un buen repelente. Es muy importante tener una buena depuración de energía. Y así es. Ando súper malísimo, Adriana, ¿eh? Ah, man. Estaba bien Chucky ayer. Estaba bien Chucky. Oye, ¿es el doctor Walter o qué? Jessica Bardaño. Ella había hablado de Jessica Bardaño. Jessica Bardaño. Dice trabajo, que si va a conseguir trabajo. Dice que no tiene trabajo, que no consigue trabajo. Si se levanta temprano, sí. Es que estamos no sé si son letras o no sé, pero se me hace que Walter en su otra vida era doctor. Fue doctor. Sin duda. Y aquí lo veo. Dígame, señor Lobo de la Cubana, que cobra 1500 para que no vaya. No, hombre, pobrecita señora. Si van con una cubana que se encuentra por no, allá por Guadalupe, en la calle Israel Cavazos. Israel Cavazos. No vayan, cobra 1500 y no sabe nada. Dice, aquí lo veo. ¿Y qué vio, señor Lobo? Nada. Nada, pues no vio nada. Yo esperaba que lo viera. ¿Qué dijo la última? ¿Qué fue lo último que dijo? Tú lees la carta. Tú lees la carta, aquí digo, está. Dijo ella, tú lees la carta, mija. Le digo yo. Sí, sí, leo las cartas, dije, ya la atinó a una. Y luego que me dice, es que te veo con chavala. Y dije, no. Ay, qué hijo. Qué mala, sí. Estoy muy malo de la garganta, me está haciendo reír todavía. Ría, ría. Jessica Bardaño. 7/23 del 91. 23 de, ¿qué viene siendo el mes de junio, julio? Sí. Del 91. Dice aquí Dascar, ella me pregunta algo referente a trabajo. Aquí me marca dos oportunidades de trabajo. Dice aquí que tú dejaste ir una oportunidad de trabajo buena, ya que eres muy ¿cómo se llama, señor? Esas personas que no tienen en confianza en sí mismos, porque me marcan aquí espadas, me marca un buen trabajo, me marca desprendimiento de trabajo, dejas ir una buena oportunidad de trabajo y ahorita estás buscando otra. Yo lo que te voy a decir, que si vas a entrar a trabajar para salirte, pues mejor ahí quédate en tu casa, hija. Porque tú no te veo no le gusta, lado. No concreta lo trabajo, haciendo trabajo y todo, otra vez comenzamos. No, sí. ¿Cuál viene siendo? ¿Cuál baraja viene siendo? Fíjate que ahora también me tocó, nunca es muy raro cuando se caigan las cartas de mis manos y llegó una persona, le hice una lectura y el tiempo de hacerlas, pum, se cayó. Y dije, no, esta viene un poco negativa. Vamos a aquí, ya vine bien rápido, ya comenzó bien rápido. Dice Isabel Valderas, 6 de mayo del 91, sobre mi salud. Ese es para ti, Isabel. ¿Tú sufres de dolores de cabeza? Migraña. Migraña. Mira, aquí está abajo. Sí. Aquí la energía negativa me marca para ahí en su cabeza, ya que me marca aquí, ella volteada. Aquí. Probablemente que no duerma bien, tenga algún trastorno por ahí del sueño. Y también es muy importante también para ella decirle que tiene una pequeña energía negativa. Ella sí me marca con una energía negativa. De 100 lecturas que hago, solamente una me sale con energía negativa, que viene a ser algo de embrujamiento o algo relacionado con energías negativas. Muy importante para ti, si estás aquí en Monterrey, que acudas a Río de la Plata 2207 en el fraccionamiento Bernardo Reyes para poderte hacer una lectura más amplia, poderte decir ya más acertado, con más tiempo, con más luz, qué es lo que tienes
tú, porque sí me marca una energía negativa por ahí alojada en ti, y ese dolor o ese pequeño cansancio, ese pequeño en tu espalda por aquí, para mí es un indicador de que hay una energía negativa. En ella sí encuentro una energía negativa. Oye, vamos a hacer una lectura aquí a los de cabina. Está muy desesperado, se me hace que no va a dormir porque le vas a decir. A ver. Pero es que no es. No, no, pero que pase, pasa. A ver, ven. Ya, a ver, porque sí, porque todavía los traen más, todavía nos traen lecturas y todo. A ver, dinos tu nombre y fecha de nacimiento y la pregunta que. Hasta me traen porque no pueden leerlo, ¿verdad? Sí. Es que seguro que eres hijo de un doctor también, por eso. No, pues estudié medicina, por favor. Bueno, a ver, ¿cómo? Walter Werner Schoenfeld Alfaro. Ese apellido de Schoenfeld es como si güey estuviera allá con ¿cómo se llama? Con los amarillos. Harry Potter. No, los Simpsons. Los Simpsons. Allá en Springfield. ¿Cómo se llama? Springfield. Allá para Juárez. Para Juárez. Ahora le traes la luz allá todo lo que da, hijo. Sí, trae los de comisión atrás. ¿A quién le debes? Ya salió. A mis papás. ¿Tienes por ahí problemas con una materia? ¿Cuál no? Por el micrófono. ¡El micrófono, Chabelo! Okay. Es que se dañó el micrófono. Bueno, mira, aquí por aquí me sales con triunfo. En lo que viene a ser estudios, me sales aquí. Traes aquí la estrella en tus manos. ¿Qué quiere decir? Que vas a llegar a concretar tus estudios. Solamente me sale por ahí una pequeña dificultad, que es la que de repente por ahí es con la que estás batallando un poco. Pero solamente es una materia con lo que tú batalles. En lo demás se sale por ahí con dificultades, pero con triunfo. Nada más es una sola con la que tú vas a batallar. Oye, la novia. Además, sale ¿y la triunfo. Novia? No me sale por aquí. Novia, ¿no tienes novia? No, nunca tenía. ¿No has tenido novia? Oye, no, vamos a hacer algo, ¿no? ¿Cómo es? Se me hace que te voy a hacer un endulzamiento, digo, porque te veo soledad. Por eso te estoy diciendo. Novia, no te veo. La otra semana vamos a hacer algo aquí. Okay. Vamos a hacer un pequeño ritualito para que agarre novia, señor. Yo conocí a varios que no tenían novia y les hemos sacado con novia de por ahí. Ya. Vamos a hacer dos rituales la otra semana. Una para. O una de dos, o salen del closet. ¿O les tenemos novia? Yo conozco uno que no salió del... No digo nada. ¿Qué te iba a decir? Salió del ropero, no salió, salió del closet. Ropero. La otra semana vamos a hacer dos rituales aquí para que los vean y lo hagan en su casa. No se vaya, porque se va. Para que lo hagan en su casa y todo. Uno va a ser para la protección de la casa y el otro va a ser para el amor. Pero también el del amor hay que saberlo sellar y todo eso se va a manejar. Lo que viene siendo con una manzana y con unos ingredientes. Entonces, aquí lo vamos a hacer en vivo. Sí, aquí lo vamos a hacer en vivo y todo para que vean lo que se va manejar y para qué es. Señor, lo muy importante, las personas que no les alcancemos a leer por falta de tiempo, se comuniquen ahí al 81 15 85 62 91 y al teléfono del señor Lobo, que es él. No me la haga de todo, señor. No. Y el 81-82-06-70-06, la página que viene siendo Alberto Lobo Blanco, Historia de Terror de Nuevo León, Paranormal México. Y tiene todas las redes sociales, señor, ya. Ahí andamos. Yo tengo nada más una sola página, que es Adri Tarot, Adri con Y, porque me andan ahí pirateando, señor. Dice Adri la de Multimedios, dije, la única Adri de Multimedios que sale es Adri Tarot, no. Oye, hay otra. Pues hay que darle ahí que no es tener, no eres tú. Y... Ya la puse, ya la publiqué, señor, porque para empezar es una señora que está bien fea. Yo no estoy fea. Pues muchas gracias por estar con nosotros. Nos esperamos el otro martes en Tarot esoterismo y tarot. Los esperamos la próxima semana a las 9 con regalitos, más regalitos. Trae por ahí unas tazas y unas playeras para la próxima semana, para que empiecen a escribirse ahorita. Hay unas tazas y unas playeras para la próxima semana. Próximamente vienen las calcas también de Antena 10 para que las pongan ahí en su vehículo. Y agradeciendo por estar con nosotros, agradeciendo por compartir y gracias. Gracias de corazón, gracias a toda la gente que está yendo ahí con nosotros, a la gente que fue ahora a purificación y todo, gracias, se fueron bien, quedaron satisfechos las cosas que se les dijo y que la purificación. Sí, de lo que se les realiza por ahí. Y muy importante para esa persona que andaba fregando.
Voy contigo, voy por ti, cabrón. Aguas. Vamos, vamos, vamos. Que pasen bonita noche y bendiciones. Y este, los esperamos el otro martes aquí en Tarot Esoterismo. Esoterismo y Tarot. Por Antena 10. No le cambie. Ah, no, sí, ya cámbienle.